tradicionalmente cada vez que tenemos un proceso electoral estamos haciendo dentro de nuestro congreso un espacio muy particular a la política. Y les presentamos un documento en el cual tratamos de plasmar nuestras visiones al respecto. Es por eso que hoy vamos por el quinto, el campo y la política 5, donde tratamos de mostrarles cuál es nuestra visión particular desde el cooperativismo. Nosotros tenemos una particularidad, que trabajamos en el asociativismo y que nuestros ancestros se juntaron para crear las cooperativas justamente para defenderse a través del asociativismo, para defenderse mejor su producción y mejor también su posibilidad de compra de insumos. Somos parte de la cadena agroindustrial y eso es algo muy que nos diferencia muchísimo del resto de los productores agropecuarios. ¿Qué recepción tiene la política de todas las cuestiones ligadas a la producción y al campo? Bueno, la visión que nosotros hoy tenemos de la política es una visión desde el punto de vista como ciudadanos, en donde avizoramos una falta de liderazgo, falta de la dirigencia política, falta de reglas claras, ¿no? Y falta de esas reglas claras perdurables en el tiempo, que son las políticas de Estado. Pero esto no es culpa de un gobierno, es culpa de todo un sistema de los dirigentes políticos. Nosotros los vemos hoy por hoy discutiendo muchísimas cosas y no discutiendo las problemáticas que todos tenemos. Yo no quiero entrar en cuáles son los problemas individuales que nosotros tenemos porque son de público conocimiento, pero sí puedo decirte que cuando vos caminás un poquitito en la calle, te encontrás que los mismos problemas que tenemos nosotros los tienen otros. La inflación, la pobreza, la alta carga fiscal y demás. Y lo tienen todos los sectores. Porque cuando un taxista va a comprar un auto, me lo dijo un taxista el otro día, va a renovar su vehículo, tiene el 50% de impuestos. ¿Se espera algún tipo de congreso más por lo menos agrocomprensivo? Yo soy por naturaleza optimista y creo que todos los argentinos tenemos que ser, y avizoro en esto un cambio de mentalidad, principalmente en los jóvenes. En los mayores, hartazgo, porque ya venimos de repetirme en las experiencias, pero desde hace muchos años. Esto no es culpa de un gobierno o del otro, lo vuelvo a repetir, no es culpa del último. Y que el último no le eche la culpa al anterior tampoco. Esto es un acúmulo de cosas que venimos sufriendo todos. Y yo soy en ese sentido optimista. ¿Por qué? Porque veo que los jóvenes hoy por hoy están reclamando esa falta de liderazgo, están reclamando esas reglas claras, porque los jóvenes tienen sus anhelos, sus ilusiones, los emprendedores, las pymes, todos tienen proyectos que quieren plasmar, pero no lo pueden hacer si no hay reglas claras que den previsibilidad en el tiempo. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Tenemos gente como Carlos Ianisotto, nuestro presidente, que se lanzó a la política. Eso es bueno. Que gente con conocimiento, con dedicación, empiece esté en el Congreso defendiendo la honestidad, principios como la honestidad, el patriotismo, y que no vaya y vote por disciplina partidaria. Y creemos que como ciudadanos también tenemos que ejercer el derecho. Tenemos que ejercer el derecho de votar a nuestros legisladores, nuestros representantes, y después reclamarles si no cumplen. Bueno, y por último, ¿cuál fue el aporte, de humilde o grande, del Congreso de Coninagro en este marco que estamos viviendo de campo y política? Bueno, yo espero que sea que esté a la altura del esfuerzo que han hecho los organizadores
Porque realmente acá ha trabajado muchísima gente con mucho empeño, los cuales aprovecho la oportunidad para llevarle todo mi agradecimiento. Y también de muchos de ustedes que nos han acompañado, hay muchos periodistas también que nos han acompañado participando del Congreso. Hay muchos que han hecho un editorial y han ofrecido su trabajo, su esfuerzo y su sapiencia para darnos su visión y en eso seguramente va a estar la fortaleza de este Congreso. Y después esperemos que los ciudadanos hayan recibido el mensaje de que tenemos que estar unidos, y tenemos que aprovechar la oportunidad del voto como estamos en un proceso electoral.